¿Enamorado? ¡Felicitaciones! ¡Eh! Tengo el corazón contento lleno de alegría. Escúchame, pollo gordo. Pero tú eres el único que lo sabe, por favor, nadie lo puede saber. ¿A un amor en secreto? Claro. ¡Qué romántico! Algo así como Romeo y Julieta, ¿no? Claro. Nuestros padres se ponen como los Capulesco y los Monteleto. A esa familia no la conozco. ¿Vivían acá o en Ayacucho? Ah, ¡qué ignorante que eres, pollo gordo! ¡Son las familias de Romeo y Julieta! Montesco y Capuleto. Ah, allá. Ya, esos, esos. Bueno, el hecho es que tú eres nuestro único confidente. Por favor, pollo gordo, espero que mantengas el pico cerrado. No te preocupes, ¿cómo le voy a decir a la gente que tú y Fernanda somos...? Cállate, cállate, oye, tarado. Alguien te puede escuchar. Ya, perdón. Ya, ya, ya. La próxima por que te cae golpea. Te reviento, te desplumo. Te doy vuelta como pollo a la brasa, a ver. Escúchame, ahora sí, hazme un favor. Sí, a ver. Hola. Hola, Kevin. ¿Vienes a buscar a Nicolás? No. Busco a Fernanda. ¿A Fernanda? Sí. Por favor, necesito que le entregues esto. Pero por favor, no le digas nada a nadie. Ya. Enseguida se le entrego. Gracias, Peter. ¡Te pasaste! ¡Lo máximo! No sé por qué, pero esta nota huele a Joel. ¡Ah! ¿Se la diste? ¡Sí, se la di a Peter! ¡Se la debe estar entregando! ¡Oh, gracias, pollo gordo! ¡Eres lo máximo, pollo gordo! Uy, y ahora va a ser una vaina vernos, hermano. Si me veían entrando acá a la jato... Frito. Pero no importa, ya le diste la carta, ya agradéceme. Bien, pollo gordo, muchas gracias. Tum. Pollo gordo, eres tú. Pollo gordo, te está volviendo gordo. Pollo gordo. ¿Quién es? Soy yo, Peter, señorita Fernanda. Pasa, Peter. Le llegó esta nota para usted. ¿Quién la trajo? El joven pollo gordo, digo el joven Kevin, señorita Fernanda. Ah, gracias. Permiso. Nos vemos en el parque en una hora. Te amo, joven. Quedamos en una hora. Ya pasó una hora con 30 segundos. Ay, mira quién soy. Mi amor.